Nosotros estamos en la sede de la Cámara de Expendedores de Combustible de la provincia de Jujuy y le agradecemos mucho porque están en plena reunión a Alfredo González. Bueno, cuéntenos, ustedes están analizando en estos instantes qué es lo que va a pasar con los combustibles. ¿Se sabe algo? ¿Qué tal? Buenas noches. Primero que nada, bueno, se sabe poco todavía. Estamos, bueno, hoy reunidos, nosotros tenemos reunión de cámara con los asociados para ver, bueno, cómo van a reaccionar las petroleras con esta devaluación o con esta suba del dólar que hubo repentina el lunes. Por ahora, las respuestas que hemos tenido de las petroleras son muy pocas, sobre todo YPF nos mandan tranquilidad de que cupo va a haber y de que los precios por ahora en el surtidor se van a mantener. Caso es distinto de las mayoristas, ya empiezan con, cuando pasan estas cosas, lo primero que recortan las petroleras son los canales mayoristas, los canales de grandes volúmenes, que indudablemente en algún momento golpean al sector minorista, porque cuando no podés acceder al combustible en el sector mayorista, lo tenés que ir a buscar al otro segmento. Para entender esto, cupos van a tener, es decir, que no va a haber menos producción, lo que sí puede haber una variabilidad en cuanto al precio por el tema mayorista. No, en el precio del surtidor no va a cambiar. Ahora en cupos, no va a haber cupos por ahora, es la transmisión que tenemos desde parte de YPF. Las demás petroleras están empezando a retasear un poco el producto, lo que lógicamente va a llevar a que haya escasez en todas las estaciones, porque cuando las otras banderas no tienen, esa demanda pasa a las YPF y las YPF no pueden abastecer un mercado durante todo el mes que antes estaba cubierto por el doble de estaciones. Esperamos que no pase, las petroleras me transmiten en el general un poco de tranquilidad de que están viendo que pase, esto fue un cimbronazo producto del resultado eleccionario que hubo el fin de semana, los mercados no vieron con buenos ojos lo que se venía, están con miedo de que vuelva a pasar lo que pasó en el gobierno anterior. Recordemos que en el gobierno anterior había colas en las estaciones de servicio, estaban cupificadas todas las estaciones, los precios estaban congelados y a ninguna petrolera le convenía o refinar o adquirir combustible importado simplemente porque el precio interno no te sanaba lo que vos estabas gastando para traerlo o para refinarlo. Si seguimos con estos precios así, con el dólar así, en algún momento indudablemente va a haber un problema. Por la misma cuestión, los costos de los combustibles son dólares, son dos factores, petróleo y dólar, y cuando el dólar se dispara así, repercute mucho en la refinación. ¿Cómo es el comportamiento actual que tiene el consumidor? No, el consumidor hoy se ha pasado mucho a las naftas comunes, digámoslo, la super y el gasoil común, y ha dejado mucho los productos premium. Esto se ha visto en los últimos meses, el consumo ha bajado un poco, pero no tanto como el mix, digámoslo. O sea, baja un poco el consumo, pero la mayoría es porque se pasa nafta o a gasoil común. Con respecto, por ejemplo, a estas últimas horas, se vio algunas filas en algunas estaciones, también dijeron de que, bueno, no estaban vendiendo combustible. No, se ven en filas en las estaciones porque generalmente cuando pasan estas cosas empieza una psicosis generalizada en el público que todos creen que va a haber un desabastecimiento, que en realidad esa psicosis es la que lleva al desabastecimiento, porque cuando todos salen a demandar, las estaciones de servicio que tenemos previstos los días de ventas, de pronto se te duplica la demanda y hasta que uno puede llamar para pedir más camiones y a corregir esos desbalances es donde se generan los desabastecimientos. Bien, hasta ahora no se produjo el desabastecimiento, pero si esta psicosis sigue, como dice usted, ¿en cuánto tiempo podría pasarse? Por ahora no va a pasar, por ahora hay pleno abastecimiento, uno llama y están los camiones. En la medida que no haya un boom, las estaciones de servicio van a saber responder. Yo le transmito al público en general, calma, no hay desabastecimiento. Hoy hablé con la gente de YPF y ellos me dijeron, no se preocupen que producto va a seguir habiendo. De nuevo, depende también de las otras petroleras que no se transmita eso al mercado. Por ahora el precio se mantiene, ya ustedes calculan hasta cuándo pueden aguantar con una diferencia en dólares como se está viendo. Y a ver, el caso de YPF puede aguantar porque es un caso excepcional, porque son dueños de su propio petróleo, o sea, ellos sacan su propio petróleo. En el caso de las demás petroleras, ellos compran el petróleo afuera y hoy en este momento ya están teniendo problemas porque te sale más caro el petróleo que lo que vos lo vas a refinar y lo vas a terminar vendiendo al final. ¿Cuánto tiempo van a aguantar? No lo sabe nadie, lo saben las petroleras y es una decisión de ellos. Yo calculo que si esto se mantiene con el dólar en 55, 57, 58,
en los próximos días va a haber algún cambio porque es insostenible. ¿Sería antes del fin de semana? Y yo calculo que sí, pero de nuevo, no es seguro y después es una decisión también política de ver qué va a pasar. Estamos también expectantes a ver qué va a pasar con los anuncios del gobierno hoy a la noche. Y nada, que transmitan tranquilidad a los mercados a ver si esto vuelve a una normalidad. Siempre se habló de que el dólar tendría que estar en un determinado tipo de cambio. Se habló hasta llegar a un 55 pesos. Esto, sin dudas, tiene un desfasaje. ¿Hay mucha diferencia? No, a ver, el economista que te pueda decir a cuánto tiene que estar el dólar debe ser un premio Nobel de Economía, porque es imposible saber cuánto realmente tiene que estar el dólar. El dólar es un commodity y se comercializa en el mercado. Compran y venden, y a lo sumo el Banco Central puede intervenir un poco como para controlar este tipo de corridas. El gobierno de Macri ha adoptado una política abierta al mundo en donde los commodities cotizan en bolsa o cotizan en el mercado. Con el cimbronazo que hubo el fin de semana, el mercado dijo: no, yo no quiero volver a la política intervencionista del Estado. Cuando te querías ir a comprar aceite y te decían: no, podés comprar solamente una botella de aceite por familia, quiero azúcar, no, una sola bolsa de azúcar por familia, que era lo que veníamos en los últimos años del kirchnerismo. El mercado no quiere, entonces el fin de semana vio que se podía llegar a volver al kirchnerismo y lo primero que dijo fue: yo no quiero esto. Se cayeron todas las acciones, cayó el dólar, se disparó el dólar, y es básicamente eso. Los ahorristas no quieren poner en riesgo su capital para volver a las políticas que teníamos antes. Bien, entonces hay que esperar, me dice usted esta noche. Hay que esperar, yo calculo que sí, y vamos a tener novedades los próximos días. Yo voy a tratar de transmitirlas en la medida que vayan saliendo, pero transmitir tranquilidad de que producto hay y que por ahora se sigue refinando normalmente con el precio que está en surtidor. Muchas gracias. Diego, es importantísimo el testimonio de Alfredo González, teniendo en cuenta que todo está sujeto a lo que muchas veces puede ser una remarcación producto del aumento del combustible. Esto siempre fue aparejado en estas circunstancias. Así que bueno, vamos a ver si podemos seguir dialogando con él a medida que también se vayan sucediendo los hechos, teniendo en cuenta que por medio hay un anuncio que está pendiente por parte de Presidencia de la Nación a través de medidas económicas. Esto es lo que está pasando entonces en lo que es la Cámara de Expendedores de Combustible de la provincia de Jujuy.